Injured Olympic and world champion Carolina Marin has been sidelined for up to 7 months after rupturing her ACL at the Daihatsu Indonesia Masters 2019. Marin underwent surgery straight after flying back home and has now begun her rehabilitation. Badminton Unlimited spent time with Marin in Madrid before the start of the 2019 season to learn more about her life back home and how it all began. Yo empecé a jugar a badminton cuando tenía 8 años y fue en Huelva, en la ciudad donde yo nací, y gracias a mi amiga Laura, que fue donde yo descubrí un poco este deporte. La verdad es que fue todo muy inesperado porque yo en esos momentos bailaba flamenco, iba junto a mi amiga Laura a clases y gracias a ella pues un día me animó a ir con ella a jugar a badminton y ahí fue donde empezó todo. Yo elegí el badminton cuando tuve que decidir entre flamenco y badminton cuando tenía 12 años. Yo creo que fue una decisión bastante importante porque también tenía mis estudios, que por supuesto tenía que seguir con ellos. Y el que yo siguiera con el badminton fue porque era lo que más me atraía, lo que más me gustaba, lo que yo quería seguir haciendo como hobby. Y bueno, lo seguí haciendo, empecé a ganar torneos en España, en Andalucía, y ya a los 14 años fue cuando me dieron la oportunidad de irme al Centro Nacional. Yo creo que esa decisión la tomé cuando tenía 14 años, que fue cuando me dieron la oportunidad de venirme al Centro Nacional. Para mí era una situación complicada porque yo soy hija única, mis padres estaban separados, entonces para mis padres sobre todo fue una decisión muy muy complicada. Yo les pedía que por favor me dejasen venir porque lo veía como una oportunidad única. Entonces cuando me vine aquí con 14 años empecé a entrenar, vi lo complicado también que era todo esto porque para mí era como empezar una vida nueva. Entonces, bueno, pues en una de las conversaciones con mi entrenador Fernando fue cuando yo me propuse que quería ser la mejor en todo. Fue lo que yo le dije, yo quería ser la mejor del mundo, número uno del mundo, campeona de Europa, campeona del mundo y campeona olímpica. Fernando, como podéis imaginar, llevamos ya muchísimo tiempo trabajando juntos. Desde que yo me vine aquí con 14 años, fue el primero que mis padres dijeron, aquí te dejamos a nuestra hija, por favor, cuídanosla. Fue lo primero que le dijeron mis padres a Fernando. Y bueno, es verdad que me ha cuidado mucho, no lo voy a decir, pero también me ha apretado mucho en el entrenamiento para conseguir lo que hemos conseguido. Entonces, para mí, mi entrenador Fernando es alguien muy importante y fundamental en mi equipo. Yo creo que los gritos siempre ha sido algo muy mío, sobre todo por el carácter que yo tengo. Creo también que yo soy una chica, pues eso, muy competitiva, un poco nerviosa, a veces un poco gritona en el sentido de bueno, cuando estoy con amigos y tal, pero es algo que yo creo que es como soy yo. Esa competitividad a veces la demuestro pues a través de esos gritos, a través de esa garra, de ese puño, entonces define un poco cómo soy. A veces también el grito lo hemos utilizado como algo psicológicamente. Está claro que a día de hoy, después de tantos años compitiendo a alto nivel y contra las mismas jugadoras muchas veces, ya cada una nos sabemos un poco la estrategia que utilizamos. Entonces a día de hoy no puedo utilizar el grito como algo mentalmente contra la jugadora porque ellas ya saben las estrategias. Sí que es verdad que hace unos años lo utilizábamos un poco así, pero ya a día de hoy no. A día de hoy es sobre todo para darme a mí fuerza y energía. She's done it. The European champion is now the world champion. Cuando yo empecé a jugar a badminton, para mí era algo inimaginable, para mí era algo impensable cuando yo empecé el poderme imaginar que pudiera ganar no solamente los Juegos Olímpicos, sino simplemente un europeo. De hecho, tengo algún vídeo de pequeña cuando tenía 9 años que tú me ves jugar y de ahí no puedes decir que una campeona va a surgir de esa niña que se ve en ese vídeo. Es imposible porque sinceramente yo era muy mala en esos tiempos. Yo creo que el persistir, el querer, esa competitividad que yo tengo como carácter que me define, creo que eso es lo que me ha hecho pues bueno, ser algo fuera de lo normal. Y justamente pues ganar esos Juegos Olímpicos para mí fue totalmente un sueño más que cumplido.